Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. En esta clase vamos a abordar algunas características generales para el estudio de las diatomeas. Las diatomeas pertenecen a la división bacilariofita y se encuentran clasificadas dentro del reino cromista. Las diatomeas son un grupo muy importante dentro del plancton y, sobre todo, dentro de los organismos autótrofos, particularmente porque es uno de los grupos de protistas más diversos en el ambiente marino. Es donde ocupan su máxima diversificación, pero también se les encuentra en ambientes de agua dulce, en ambientes aerofíticos y casi en todos los ecosistemas acuáticos, así como en algunos sustratos que presenten humedad. En esta lámina vamos a observar algunas características morfológicas distintivas de grupo: diatomeas que son arrafiadas, diatomeas que son rafiadas que llegan a presentar un rafe verdadero, diatomeas que pueden llegar a presentar un rafe en una de las valvas así como algunas diatomeas que presentan pseudorrafes. Tenemos algunas proyecciones interesantes como las sedas, los cuernos, así como algunas proyecciones que permiten su presencia y permanencia en la columna del agua. Las diatomeas tienen una característica muy particular, es que se encuentran protegidas dentro de un frústulo y este frústulo es una estructura de sílice, de óxido de sílice. Está constituido por dos valvas la epivalva y la hipovalva. Y la ornamentación que presentan los frústulos son de alto valor taxonómico para identificar a los grupos. Vamos a abordar características como qué son las diatomeas, dónde viven, cuál es su hábitat, sus tipos morfológicos, tamaño, alimentación, características bioquímicas, ciclo de vida, caracteres taxonómicos, diversidad y sistemática. Las diatomeas las podemos definir como organismos unicelulares, los cuales tienen la capacidad de formar consorcios y colonias. Sus estadios vegetativos son diploides y por lo tanto los ciclos que van a presentar de acuerdo al tipo de meiosis serán gaméticos. Las diatomeas van a, van a presentar un periplasto, el cual se encuentra resguardado en un frústulo de sílice, constituido por dos valvas, la epiteca y la epiteca. Y la hipoteca o la hipovalva y la epivalva. Van a presentar, de acuerdo a los pigmentos, una coloración dorado o parda, particularmente por la presencia de algunos carotenos, crisolaminarina, así como algunas clorofilas derivadas de la clorofila C. La mayoría de las diatomeas son autótrofas, es decir, que a través de la fotosíntesis pueden generar moléculas orgánicas. Sin embargo, algunas diatomeas han desarrollado algunos hábitos heterótrofos, derivado de la reducción de los plastos, atendiendo a tipos de alimentación combinada, por lo tanto, muchas de las diatomeas tendrán una nutrición mixótrofa. Pertenecen al grupo de los estramenófilos, donde se encuentran algunos organismos con flagelos heterocontos, así como con pigmentos característicos por su coloración amarillo-parda. Van a presentar flagelos heterocontos en la parte lateral, por lo tanto, sus flagelos serán heterocontos y pleurocontos. Su plasto va a presentar agrupaciones de tilacoides formando lamelas en tres tilacoides. La reproducción asexual es una reproducción reductiva, es decir, las diatomeas van a acudir a la reproducción asexual generando diatomeas del mismo tamaño y diatomeas pequeñas. Esto debido a que, la epivalva genera la valva interna, que es la hipovalva. Y la hipovalva, una vez que ocurre el proceso de reproducción asexual, se convierte en la epivalva dado que se genera la valva interna. Por lo tanto, cuando una diatomea tiene un proceso de reproducción asexual, genera una diatomea del mismo tamaño y una diatomea pequeña. Van a producir estructuras características de grupo dentro de los estramenófilos. Muy pocos de ellos pueden llegar a generar auxosporas. En el caso de las diatomeas, las auxosporas van a surgir por el tipo de reproducción sexual. Las auxosporas son esporas de resistencia. Es un estadio en el cual el cigoto va a presentar una protección contra las condiciones ambientales, pudiéndose depositar en el sedimento hasta que las condiciones ambientales sean propicias o bien generando por mitosis diferentes gametofitos. Las auxosporas surgen por la unión de dos gametos, el microgameto que es flagelado y el macrogameto que es aflagelado no presenta flagelos y por lo tanto esta heterogamia será heterogamia porogamia. Las células vegetativas no presentan orgánulos de locomoción como cilios, flagelos o pseudópodos. Sin embargo, las diatomeas han generado estrategias para poder desplazarse en la columna del agua, así como en algunos sustratos. Una de estas estrategias es la generación de algunos polisacáridos, los cuales salen por el rafe o por los poros asociados a la valva, como las rimopórtulas y las fultopórtulas. Por tal motivo la diatomea podrá generar un movimiento de acuerdo a la cantidad de material proteico y polisacáridos que le permita movilidad. Las diatomeas tienen muchas especies que son crípticas. Esto se refiere a que morfológicamente la diatomea es exactamente igual a otra, pero genéticamente corresponden a especies diferentes. Por lo tanto, se requiere la revisión de caracteres ultraestructurales para identificar aquellas diferencias que permitan discernir a qué especie se trata cada uno de estos taxones. Son uno de los grupos más diversos de los protistas y contienen una gran variedad de formas dentro del reino. En el reino cromista vamos a encontrar... Aquí podemos observar en esta lámina a unas diatomeas que se están desplazando. Parece como que si las diatomeas tuvieran flagelos porque se pueden desplazar de forma continua, sin embargo este desplazamiento es gracias al material polisacárido que se libera a partir de los poros como rimopórtulas y fultopórtulas. En algún momento, por este tipo de movimiento, las diatomeas fueron clasificadas como protozoos, sin embargo, después de hacer una caracterización morfológica y bioquímica, se fueron reclasificadas al grupo de los vegetaloides. Las diatomeas se conocen aproximadamente desde el siglo XVIII. Uno de los primeros géneros que se describió fue el género diatoma, aunque hay otros más en los cuales se hicieron diferentes descripciones taxonómicas. Lamarck y de Candolle, en 1805, describen al género diatoma y establecen aquellas características de identificación. El género diatoma va a presentar este sistema de estrías, el cual, a diferencia de otras diatomeas, va a presentar un cúmulo de areolas. Cada una de estas bandas que observamos aquí es un cúmulo de areolas que están dispuestas. Y si observamos, no presenta un rafe, presenta un pseudorrafe. ¿Cuál es la diferencia del rafe al pseudorrafe? El pseudorrafe únicamente es un espacio de interrupción entre las areolas del frústulo, mientras que el rafe verdadero va a ser una perforación que presente la valva, en forma de un surco. El nombre de las diatomeas fue implementado por Agar en 1824, utilizando como nombre inicial a diatoma. Tomó el género diatoma para especificar que los organismos que compartían características con el género diatoma deberían ser denominados diatomeas. Ehrenberg en 1838 hace la descripción de algunos orgánulos de las diatomeas, así como los flagelos de los gametos, y por lo tanto, como observa en la movilidad, las clasifica como animaloides, como protozos. Posteriormente, en 1844, Kutzing realiza la descripción de 800 especies, a las cuales ahora las reclasifica como organismos autótrofos por la presencia de pigmentos. Ehrenberg, estudia las diatomeas fósiles recientes generando algunas ilustraciones detalladas en 1854. Las ilustraciones que se generaron en este periodo fueron con el aumento de 100X y utilizando un microscopio de campo claro, un microscopio óptico de campo claro. Sin embargo, posteriormente se pudieron obtener otro tipo de herramientas taxonómicas como la microscopía electrónica de barrido, la cual permitió de forma este, muy específica la descripción de caracteres ultraestructurales, a partir de 1871 a la fecha. Friedrich va a hacer la descripción de cerca de 2.000 nuevos taxa de diatomeas, en los cuales se especifican algunas características morfológicas con microscopía de campo claro, así como con microscopía electrónica de barrido las diatomeas las vamos a encontrar en la mayoría de los ambientes acuáticos las vamos a encontrar en agua dulce marina salada salobre van a alcanzar cerca del 20 de la producción primaria del planeta es decir van a tener la capacidad de fijar el 20 del carbono inorgánico que se encuentra disponible en la columna del agua debido a sus pigmentos las diatomeas pueden habitar en todos los ambientes que tengan una longitud de onda en radiación de 400 a 700 nanómetros. Es decir, que en todos los ambientes donde exista una penetración de la luz en el espectro del visible, con radiación de los 400 a los 700 nanómetros, van a poder ser un hábitat idóneo para las diatomeas. La mayor diversificación de las diatomeas es en el medio marino es en donde encontramos a la mayor diversidad de especies y tipos morfológicos. Así también las diatomeas tienen la capacidad de colonizar diversos sustratos siempre y cuando estos tengan humedad. Uno de los más frecuentes son el sustrato epilítico, aunque también se pueden encontrar algunas diatomeas sobre el suelo, formando un biofil que protege la mecánica de los suelos. Así también las diatomeas tienen la capacidad de generar a través del rafe y de los puntos que tienen o los poros que se encuentran en la sección polar, una segregación de material proteico con el cual fabrican un pedúnculo. Y este pedúnculo, que es no retráctil, les permite adherirse a diferentes plantas vasculares y no vasculares, así como a diferentes sustratos. Particularmente las diatomeas son ampliamente diversas en ambientes lénticos. Sin embargo, en los ríos también se encuentran con mucha diversidad, no en la columna del agua, sino adheridas a los sustratos. Pueden colonizar hojas de plantas, particularmente las hojas de plantas de hidrófitas que sean sumergidas. Sin embargo, también las podemos encontrar en vegetación terrestre que tenga humedad sobre el humo. Las diatomeas se van a encontrar en ambientes lénticos preferentemente en el plancton. Sin embargo, hay algunas especies de diatomeas que son específicas de ambientes perifíticos, adheridas a diferentes sustratos. Así también hay algunas especies que una parte de su vida pertenecen en el perifitum y otra parte de su vida en el plancton. Por lo tanto, conforman a un hábitat picoplanctónico. Pueden habitar en ambientes marinos, de agua dulce y en ambientes aerofíticos. En los ambientes marinos las vamos a encontrar en el ambiente oceánico, nerítico y en toda la línea litoral. Mientras que en ambientes de agua dulce las podemos encontrar incluso en afloraciones de agua subterránea, en lagos, ríos, estanques, charcas temporales y en diferentes ambientes. Van a reportarse a la actualidad los primeros fósiles desde el periodo cretácico. Y esta deposición de fósiles es muy importante, dado que las diatomeas, debido a su especificidad a las condiciones ambientales, sirven como indicadores biológicos para las reconstrucciones paloambientales. Con respecto a los tipos morfológicos, se conoce que la mayoría de las especies de diatomeas son unicelulares. Por lo tanto, corresponderán al grupo de las protofitas eucariontes. Sin embargo, hay algunas diatomeas que llegan a formar consorcios, así como otras llegan a formar algunos filamentos. Por lo tanto, también tenemos talofitas filamentosas y talofitas por consorcio. En el caso de los consorcios, pueden ser consorcios en, por uniones de material proteico segregado por los nódulos que se encuentran en las secciones polares de las valvas. Pero así también pueden generar algunas incrustaciones de cristales de óxido de sílice para generar consorcios de una estructura muy rígida. Y así tendríamos consorcios que son rectos, consorcios espiralados, consorcios escaleriformes, consorcios en zigzag, como los que observamos aquí, así como algunos consorcios con algunas uniones de óxido de sílice. El frústulo que es una de las herramientas de protección más importantes de las diatomeas, está constituido por óxido de sílice. Como lo comentamos, este frústulo está conformado por dos valvas, la epivalva y la hipovalva, también conocidas como epiteca e hipoteca. Si observamos el punto de unión entre los dos frústulos, esta sección es denominada síngulo. Y el rafe, que en este caso es una estructura que permite una perforación es un surco. Este rafe en algunas especies puede llegar a presentar poros muy grandes, ya sea en la parte central o en los nódulos polares. Estas perforaciones pueden ser rimopórtulas o así también fultopórtulas. Sin embargo, no todas las especies de diatomeas tienen esta característica. El protoplasto de una diatomea siempre va a estar protegido por un frústulo no tenemos diatomeas desnudas, es decir, todas las diatomeas van a estar resguardadas por un frústulo de sílice. El sílice le sirve a la diatomea como una estructura de defensa, dado que si la diatomea llega a ser consumida por algún depredador, es muy probable que no alcance su periodo de digestión completo, dado que está protegida dentro de su frústulo de sílice. Existen algunos registros de parasitismo en diatomeas. Los parásitos cuando atacan a las diatomeas pueden llegar a entrar por esta sección que es la sección débil del frústulo, el cíngulo. O así también si presenta una rimopórtula o una funtopórtula muy grande, pueden ingresar por ahí también los parásitos para generar una interacción negativa con la diatomea. A diferencia de otros grupos de protistas, tanto de los cromistas como los protozos, las diatomeas no generan estructuras de carbono para conformar una pared celular, sino su pared celular está conformada por sílice. Esto es debido a que la diatomea tiene una mayor eficiencia energética utilizando óxido silicio, el cual es captado por el aparato de Golgi para poder fabricar el frústulo. Si la diatomea construyera su frústulo de material a base de carbono, tendría que hacer un mayor gasto energético para poder fabricar su frústulo. Por ello es que las diatomeas tienen una ruta metabólica simplificada para poder construir el frústulo con cristales de sílice. Con respecto al tamaño, tenemos diatomeas muy pequeñas que pueden ocupar el nanoplancton, así como diatomeas que es la, la talla de mayor ocupación en el microplancton. En el nanoplancton podremos encontrar algunas diatomeas que se encuentran entre las 2 y las 20 micras particularmente el género Ashnantidium y algunos organismos centrales. Es importante resaltar que la mayoría de las diatomeas ocupan tallas dentro del microplancton, entre las 20 y las 500 micras. Por ejemplo, en el caso del género Ashnantidium, tendríamos de 8 a 30 micrómetros de longitud máxima. Hay algunas especies que pueden quedar muy pequeñas dentro del nanoplancton y otras que pasan a la escala del microplancton. Así también tenemos diatomeas grandes como el género rofalodia, con 22 a 300 micras, y el género epitemia, así como el género cimbela, que llegan a formar frústulos de gran tamaño. En cuanto a la alimentación, tenemos que todas las diatomeas, al poseer plastos, tienen la capacidad de tener una alimentación autótrofa. Con respecto a la nutrición, una nutrición holofítica. Sin embargo, como lo vimos en la parte introductoria, algunas diatomeas tienen una reducción en los plastos. Esta reducción de plastos le permite tener otro tipo de alimentación, que es la alimentación mixótrofa. En este tipo de mixotrofía, tenemos la incorporación de material orgánico en pequeñas vesículas disueltas, es decir, tenemos una nutrición saprozoica. Algunas diatomeas van a presentar coloraciones amarillentas, verduzcas y pardas, de acuerdo a los pigmentos, sin embargo que aquellas diatomeas que generan procesos de alimentación mixótrofa tendrán el desarrollo de células poco coloreadas. Con respecto a las características bioquímicas, al igual que otros organismos del reino cromista, van a presentar clorofila A, clorofila C1 o C2. La coloración característica de estas diatomeas es debida a la presencia del caroteno beta-beta caroteno, así como a las cantófilas diadinoxantina, heteroxantina y diatoxantina. Al igual que otros grupos que estaban clasificados anteriormente en la clase crisofice, las diatomeas van a llegar a presentar crisolaminarina, que es un pigmento que también funciona como sustancia de reserva y que le da una coloración característica a el frústulo. Particularmente tenemos un frústulo de cocinodiscos. Este frústulo está inmerso de unas pequeñas esferas. Estas pequeñas esferas corresponden a los plastos que se encuentran dentro de la célula de la diatomea. Aquí en la parte central observamos una sección más oscura que corresponde al núcleo. Así también observamos que la mayoría de las diatomeas que tienen simetría bilateral, tendrían plastos en forma de H, a los que se les conoce como diatomeas penales, en algún momento fue el grupo de las diatomeas penales. Las diatomeas centrales o con simetría radial no van a presentar cloroplastos en forma de H, van a presentar cloroplastos en forma discoidal. En cuanto a los ciclos de vida, tenemos que las diatomeas presentan un estadio vegetativo dominante diploide. Lo podemos observar en este esquema. Tenemos que las células vegetativas, que son las células adultas, cuando van a ocurrir a un proceso de reproducción sexual, primero tienen divisiones mitóticas, una división asexual. Posteriormente, ya que ocurrió la división asexual, existe una reducción del frústulo lo cual motiva a la diatomea a tener un evento de reproducción sexual. Produce dentro del frústulo gametos masculinos y dentro de otro frústulo gametos femeninos. Los gametos masculinos van a ser pequeños y móviles con flagelos heterocontos, así como pleurocontos, mientras que el gameto femenino va a ser grande e inmóvil. Posteriormente ocurre la singamia. Al ocurrir la singamia, que sería en esta sección el gametofito por meiosis produjo sus gametos. Los gametos por singamia van a generar al cigoto y este cigoto se va a quedar dentro de una estructura de resistencia denominado auxosigoto, lo cual también se conoce como auxospora. La auxospora va a generar por mitosis el desarrollo de células iniciales que después recuperarán el tamaño de la estructura vegetativa. Siguiendo este esquema, tendríamos que esta estructura genera por reproducción asexual dos estructuras. Posteriormente, esas estructuras, por meiosis, generan gametos masculinos y un gameto que es femenino. El gameto masculino entra al frústulo donde se encuentra resguardado el gameto femenino. En algunas diatomeas, este tipo de cingamia es una cingamia fuera del frústulo, no es dentro del frústulo. Una vez que el gameto masculino y el gameto femenino se unen, entonces surge el cigoto. Y el cigoto, posteriormente, desarrollará a la auxospora. La auxospora va a estar protegida por pequeñas escamas de sílice. Y una vez que la auxospora comienza su proceso de mitosis para elongar y recuperar el tamaño del frústulo, empieza su proceso de reproducción hasta generar al nuevo gametofito para recuperar el ciclo. Entonces se vuelve a cerrar el ciclo, tendríamos gametos que son haploides, un cigoto que es diploide, una axospora diploide, un gametofito que es diploide. Y entonces como el gametofito que es diploide Sufre meiosis para dar gametos haploides, el ciclo por el tipo de meiosis es gamético. Como la fase dominante es el gametofito y este es diploide, entonces la fase será diplóntica. Con respecto al origen de los gametos, como un frústulo da gametos masculinos y otro frústulo da gametos femeninos, entonces el ciclo es heterotálico. Como no hay un esporofito con quien comparar, la morfología de este ciclo, el ciclo es heteromórfico. Y como los gametos masculinos y femeninos no se parecen y además el masculino es móvil y el femenino es inmóvil, el tipo de singamia es heterogamia porogamia. Glater empezó con diferentes estudios de los ciclos de vida. Los primeros estudios en ciclos de vida sobre algunas diatomeas permitieron la reclasificación de este ciclo de vida en una generación que es diploide, una generación dominada por el gametofito. Posteriormente se han hecho investigaciones sobre los ciclos de las diatomeas en cultivos, describiendo cada una de las fases y también obteniendo información taxonómica importante de las oxosporas. En este ciclo es un poco diferente. Dado que el ciclo anterior formaba dos frústulos separados, aquí tenemos un solo filamento. En el género litodesmium tenemos un filamento constituido por diferentes frústulos. Este frústulo va a tener la capacidad de multiplicarse y por meiosis dar origen a una ósfera. Y este frústulo va a tener la capacidad también de, mu de multiplicarse por meiosis para dar origen a gametos... Que son masculinos, a los cuales podemos conocer como espermacios. Estos espermacios con flagelos que son heterocontos y pleurocontos. Como los gametos, tanto el femenino como el masculino, vienen del mismo talo, que es este filamento, el ciclo es homotálico. Dado que el gameto que es femenino con el masculino no se parecen, es heterogamia, el tipo de cingamia. Sin embargo, como este es móvil y este es inmóvil, es heterogamia por oogamia. Y en el caso del género Litodesmium, la oogamia es externa al frústulo, formando un cigoto. Este cigoto va a formar una auxospora o un auxosigoto, y esta auxospora posteriormente tiene dos mecanismos, un mecanismo para resistir condiciones ambientales y el segundo para volver a reproducirse por mitosis y volver a germinar en un gametofito que es diploide. Por lo tanto, este ciclo es gamético porque el gametofito produce gametos por meiosis, diplóntico porque la fase dominante que es el gametofito es diploide, homotálico porque tanto el gameto femenino como el masculino salen del mismo filamento, heteromórfico porque no hay un esporofito con quien comparar, y heterogamia porogamia por la morfología de los gametos. Así también observamos que hay algunos cigotos como el cigoto esférico de Nisquia cospicua el cual se encuentra flanqueado por algunas tecas, por ejemplo. Este cigoto ya fue fecundado. La ósfera fue fecundada y formó este cigoto. Y este cigoto dará origen a la oxospora La auxospora va a estar recubierta de escamas de sílice y una vez que la auxospora comienza su proceso de reproducción por mitosis, Puede llegar a elongarse, como en el caso de esta especie, dependiendo del tipo morfológico de la diatomea. La oxospora expandida de Niske inconspicua la podemos observar en esta lámina. En este caso, el cigoto se divide en dos etapas escamosas: esta sección y esta sección, lo cual permite la elongación de la oxospora. Y si revisamos, esta oxospora es muy grande y al ser tan grande, va a permitir la recuperación del tamaño del gametofito original. En lo que corresponde a los caracteres taxonómicos, las diatomeas tienen una vasta información sobre caracteres que se pueden utilizar para poder definir géneros y especies. Por ejemplo, tenemos si existe un rafe o un pseudorafe. aquí podemos observar un rafe, además de unas estrías, las cuales están conformadas por areolas, nódulos polares, un área axial, Así como también algunas costillas y un rafe que está localizado en la parte lateral de la valva, la presencia de fíbulas y un rafe en la parte del costado, así como el pseudorafe en este organismo. Observaríamos que los rafes pueden encontrarse en la sección axial, en la parte lateral o bien formando un canal en forma de una V, dependiendo de la especie y el género. Así también tenemos algunas valvas que son valvas rafiadas y otras valvas que van a ser valvas no rafiadas. Con respecto a la ornamentación del frústulo, uno de los caracteres importantes es la densidad de estrías y por lo tanto también la densidad de areolas dentro de esta estría. Hay estrías como en este caso que están conformadas por areolas. Aunque aquí se ven como si fueran líneas, son un conjunto de pequeños poros que están organizados de forma paralela formando estas estrías. Aquí observamos un rafe muy bien definido, el cual está generando un surco en la parte central del frústulo. También tendríamos que las areolas, a pesar de que son estos puntos, dentro de ellas presentan otras perforaciones más pequeñas, las cuales no son posibles de observar en microscopía de luz de campo claro. Para observar estas estructuras que se encuentran dentro de la areola, se necesita microscopía electrónica de barrido. Además, tenemos la presencia de costillas. Las costillas son muy parecidas a las estrías, parecen como pequeñas líneas un poco más engrosadas. La diferencia entre ellas es que las estrías están conformadas por areolas, mientras que las costillas no presentan areolas y son unas excavaciones profundas en el frustulo. Así también tenemos las fíbulas las fíbulas que van a ser unos poros más profundos a los que se encuentran conformando a las estrías. Con respecto a algunas proyecciones que presenta el frústulo, tenemos la presencia de algunas espinas como en el género Aulocoseira. Aquí se observa claramente la disposición de las areolas, aunque estas areolas no se encuentran muy bien agrupadas como estrías, sino como unas bandas. Tenemos además de las espinas, las sedas, los cuernos, algunas depresiones del frústulo, depresiones muy importantes, que son un espacio en el cual no se presenta una disposición areolar. Tendríamos el estigma, un poro central en la parte axial de las, de las valvas del frústulo, así como la presencia de algunas cámaras. Aquí observamos de nuevo un rafe verdadero y aquí observamos un pseudorrafe. En muchas de las descripciones taxonómicas el tamaño del frústulo es muy importante para identificar algunas especies. Sin embargo, debido al ciclo de vida de las diatomeas, el tamaño del frústulo puede ser un poco subjetivo. Por ello lo que se utiliza como un mecanismo taxonómico un poco más preciso es la densidad de las estrías en 10 micras, así como la densidad de areolas también en 10 micras o en 5 micras. Sin embargo, es importante tomar el dato de la longitud máxima del frústulo, así como el ancho máximo del frústulo. Si existen algunas estructuras en la posición axial, así como la presencia de alguna proyección rostrada en las secciones polares del frústulo. Aquí observamos que las estrías están conformadas por líneas de areolas. Y las areolas, si las magnificamos y si amplificamos su vista, tendrían otros pequeños puntos dentro de ellas. Así también hay otras perforaciones profundas, unas perforaciones que son depresiones dentro del frústulo. Estos constituyen los ocelos, particularmente en algunas diatomeas que son centrales o diatomeas radiadas. En agua dulce encontramos a ciclotela ocelata, la cual llega a presentar estas depresiones en la sección alcial. En el caso del género Thalasiosira, vamos a encontrar a los ocelos en la sección periférica del frústulo, así como en la sección axial. En el género Cocinodiscus, vamos a encontrar unas perforaciones conformando una flor en la sección axial. A estas perforaciones se les conoce con el nombre de roseta. Aquí hay otra fotografía parecida a la de este esquema, en donde observamos cómo las areolas tienen y forman un cribum a partir de diferentes poros más pequeños que se encuentran dentro del frústulo. Con respecto a los caracteres que se encuentran sobre el frústulo, además de las areolas, las estrías, el pseudorrafe, las proyecciones rostradas, hay algunas diatomeas que en sus valvas pueden llegar a presentar unos poros de tamaño mayor. Estos poros, que pueden ser labiados o en forma de flor, se conocen como rimopórtulas. Esta es una rimopórtula del género ciclófora y esta es otra rimopórtula del género triceratium. La diferencia entre estas dos rimopórtulas es que esta rimopórtula presenta este pequeño pie. Entonces se conoce como una rimopórtula acechada. Mientras que esta rimopórtula no presenta esta estructura que la eleva del frústulo. Con respecto al género talasiosira observamos que en la sección central puede llegar a presentar algunas perforaciones rodeadas por estas estructuras esféricas o estas estructuras circulares. En su conjunto será denominada como fultopórtula a este poro con esta ornamentación que presenta aledaña al poro. Aquí tenemos una depresión importante, esta depresión es un ocelo y este ocelo se va a ubicar en el género odontela. Así también pueden existir algunas espinas que unen a las valvas de un frústulo con las valvas de otro frústulo. Por ejemplo, en el caso del género Aulacoseira, tenemos la vinculación de sus dos frústulos por medio de estas pequeñas espinas. Y en el caso del género simastosira tenemos la presencia de estas espinas que funcionan como un cierre que están uniendo dos valvas en un frústulo. Dentro de las proyecciones también encontramos algunas costillas que pueden estar sosteniendo procesos alares. En este caso, este proceso alar no involucra a la diatomea. La diatomea está aquí en el centro, protegida por su frústulo. Y estas son proyecciones que facilitan su presencia y mantenimiento en la columna del agua. Proyecciones en forma de costillas que sostienen membranas, a las cuales se les conoce como procesos alares. En el caso del género Ditylum tenemos la presencia de estos cuernos que son como espinas muy alargadas, las cuales en su base llegan a presentar también un proceso alar en forma de un cono. En el caso del género Ketoceros tenemos la presencia de algunas sedas y si estas sedas son muy gruesas y se encuentran en la parte polar de cada uno de los frústulos pueden constituir cuernos. En el caso del género dontela tenemos la presencia de espinas y la presencia de cuernos. En este caso el cuerno termina con una proyección que es afilada, pero también los cuernos pueden ser redondeados. Bien, como un ejercicio para utilizar algunos caracteres para identificar a las diatomeas, vamos a tratar de asignar el nombre a estas dos diatomeas que tenemos en la lámina. Vamos a comenzar con esta diatomea. Esta es una diatomea radial, tiene simetría radial. Es una diatomea rafiada a la cual se, en algún momento se le nombró como una diatomea céntrica. Utilizando esta clave vamos a ver cómo se llama. Dice: "Frústulo con estructura radial o concéntrica sin rafe ni pseudorafe, a menudo con un aspecto circular o cilíndrico". Frústulo generalmente de estructura alargada, rara vez de forma circular usualmente con un rafe o un pseudorafe. En este caso no observamos rafe, no hay un pseudorafe y observamos que este frústulo tiene una forma circular. Entonces nos vamos por la opción 2. Frústulos cilíndricos con mantos largos normalmente aparecen en vista pleural y a menudo conectados entre sí por las caras valvares formando colonias filamentosas. Frústulos generalmente solitarios formando cadenas cortas, manto corto, normalmente aparecen en vista valvar. En este caso, este organismo es un organismo que presenta un frústulo que es circular y este se encuentra actualmente en una cara valvar. Entonces nos vamos a ir por la opción 3. Frústulos muy grandes, diámetro mayor a 35 micras, la cara valvar presenta costillas radiales marginales. Crústulos menores, cara evaluar ornamentada de otra forma. En este caso tenemos la escala, esta escala es de 5 micras. Si podemos pasar esta escala serían 5, 10, 15, 20, 25, 30. Probablemente con un diámetro entre los 30 a 35 micrómetros. Presenta estas costillas en forma radial y por lo tanto corresponderá al género el herbequia, particularmente a la especie el herbequia arenaria. Después tenemos esta otra imagen. Si seguimos la clave en este mismo sentido, observaríamos que en esta imagen está una escala, una escala también de 5 micras, no se alcanza a observar muy bien, pero serían 5, 10, aproximadamente unas 15 micras de diámetro de este cilindro. Este cilindro, si lo podemos ver en vista valvar, observaremos que también es cilíndrico como este, es una, es una valva circular. Entonces, nos iríamos por frústulos menores, cara valvar ornamentada de otra forma. Ornamentación en el manto tenue o invisible. Manto con ornamentación con varias filas de areolas. En este caso, el manto. Se encuentra ornamentado, lo podemos ver en microscopía óptica, así como en esta microscopía electrónica. Vemos que está ornamentado con diferentes hileras de areolas. Nos vamos a la opción 8. Anillo valvar profundo semicircular, anillo valvar no semicircular somero o ausente. En este caso, esta imagen nos permite observar que en la parte que se encuentra adentro de estas espinas, Observamos un anillo, se ve de un, de un color un poco más claro, y este anillo es un anillo profundo, con el cual se va a embonar con otra valva para formar estos filamentos. Por lo tanto, este organismo corresponderá al género Aulacoseira, particularmente en esta imagen a la especie Aulacoseira ambigua. Con respecto a la diversidad, se conoce que las diatomeas, como lo hemos comentado, son un grupo ampliamente diverso, particularmente en el mar. En el ambiente marino, sin embargo, de la descripción alcanza o supera los 100.000 registros de especies. Sin embargo, en la base internacional de AlgaBase encontramos un registro de 16.174 personas. Probablemente este registro. Está este, condicionado a que actualmente la base se sigue construyendo y está reconociendo a algunos taxones ya con información filogenética en biología molecular. Sin embargo, se estima que existen superior a un número de 100.000 especies registradas en diferentes contribuciones. De las clases, las clases con mayor número de especies son Basilariofice, así como la clase coccinodiscofice y este tenemos por aquí también a la clase mediofice van a ser de las clases con el mayor número de especies particularmente la clase basilariofice con un registro de 12951 especies en esta base internacional así como la clase mediofice con 1540 especies con respecto a los órdenes Vemos que la clase bacillariofisa, que es la más diversa de la división bacillariofita, va a contener un número muy importante de órdenes. De las 12.941 especies registradas en la base internacional, aproximadamente 5.400 van a pertenecer al orden naviculares, 2.024 al orden cimbelales. En cuanto a la posición sistemática de este grupo, es muy importante hacer notar que las diatomeas se van a encontrar dentro del grupo. Las diatomeas se van a encontrar dentro del grupo de los estramenófilos, organismos heterocontos que se encuentran en este clado en el cual convergen estramenófilos, alveolados y risarios. Es un clado intermedio entre los grupos de protistas ancestrales, así como el grupo que dio origen a las plantas vasculares, a las plantas terrestres. Algunas aplicaciones en el estudio de las diatomeas este, nos permiten este, aprovechar a este recurso biológico como indicador de la calidad del agua. Muchas de las diatomeas tienen una característica ecológica peculiar. Su autoecología le permite ser específica a ciertas condiciones ambientales. Por lo tanto, si nos encontramos algunas especies que sirven de bioindicador, podemos conocer la calidad del agua sin necesidad de hacer estudios exhaustivos de características físicas y químicas de la columna del agua. Así pues, habrá algunas diatomeas que no van a ser específicas a condiciones ambientales. Por lo tanto, no todas las diatomeas servirán de bioindicador, pero la mayoría de este grupo sí lo hace. Así como sirven de indicadores de la calidad del agua, también las podemos utilizar como indicadores del nivel trófico. Y gracias a estos dos atributos, se utilizan como una herramienta muy importante en el biomonitoreo de los sistemas acuáticos. Algo muy particular es que muchas de las diatomeas son sensibles a compuestos químicos o contaminantes que en un análisis de rutina no son determinados por un laboratorio de análisis químico. Por ejemplo, cuando se hacen caracterizaciones de calidad del agua, hay algunos compuestos organoclarados, organofosforados, algunos compuestos derivados de farmacéuticos o contaminantes emergentes que no son evaluados de forma rutinaria. Cuando las diatomeas captan a este tipo de compuestos, pueden llegar a presentar una disminución en la reproducción asexual disminuyendo su densidad así como malformaciones en el frústulo presentando una estructura mal formada a la cual se le conoce como teratología y por lo tanto cuando llegamos a encontrar diatomeas con formas teratológicas nos damos cuenta que la diatomea estuvo en estrés por presencia de fuertes contaminantes al, es, al encontrarse en estrés, entonces malformó su frústulo y nos está indicando la presencia de un contaminante agresivo. Algo muy interesante es que también las diatomeas responden muy rápido a los factores abióticos del sistema. Por lo tanto, estas diatomeas podrán ser un sensor muy práctico sobre los cambios de la calidad del agua. Algunas diatomeas van a producir neurotoxinas, particularmente del al ácido domoico. Las diatomeas que se han reportado como productoras de toxinas son del género Nisquia y Pseudonisquia, las cuales producen neurotoxinas que llegan a causar envenenamiento por consumo de mariscos, particularmente a vertebrados, incluyendo el hombre. Las diatomeas sirven para hacer reconstrucciones paloambientales debido a que se conoce actualmente por la autoecología en qué condiciones fisicoquímicas se desarrolla la diatomea, una condición de pH, alcalinidad, Temperatura, conductividad eléctrica, así como de turbidez, por lo cual es una herramienta sensible para medir y datar los cambios ambientales, así como las condiciones ecológicas de los cuerpos de agua. Las diatomeas también han servido para generar prototipos a escala industrial, prototipos para poder copiar el mecanismo del aparato de Golgi de la una diatomea, el cual tiene la capacidad de de utilizar el óxido silicio que se encuentra en disolución en la columna del agua para la fabricación de cristales. Las diatomeas también nos permiten ubicar algunos yacimientos petroleros como otros grupos de protistas como los foraminíferos. Son materia prima en el caso de la diatomita, que es un conjunto de diatomeas que están fosilizadas en el lecho de un cuerpo de agua o bien en algún depósito que en algún momento estuvo cubierto por agua, como en este caso, donde tenemos un depósito de diatomeas formando grandes columnas de sedimento fósil, es materia prima para procesos abrasivos en la industria. En los laboratorios se utiliza muy comúnmente la tierra de diatomeas para remover contaminantes químicos de cristalería, así como filtrar algunos componentes que no son deseables en los análisis físico en procesos de química analítica. Las diatomeas son materia prima para la fabricación de filtros, ya que permiten con el óxido silicio capturar algunas partículas que son no deseables para el agua, así como capturar algunos compuestos químicos que también se consideran no deseables de acuerdo al uso del agua. Son materia prima para la construcción y fabricación de algunos productos de interés comercial, como en el caso de las pastas dentales. Las pastas dentales necesitan un componente abrasivo para poder quitar las incrustaciones de sarro o las incrustaciones de flúor en los esmaltes dentales. Por lo tanto, las diatomeas son un excelente abrasivo y se incorpora a las pastas dentales para dicha función. Las diatomeas tienen un importante desarrollo en la diatomología forense, en las ciencias forenses. Dado que las diatomeas permiten identificar si algún cuerpo humano fue depositado en un cuerpo de agua o bien la persona llegó a este cuerpo de agua y perdió la vida en ese lugar. Debido a que las diatomeas se pueden recolectar dentro de los órganos del ser humano. Una vez que las diatomeas se ingresan al cuerpo humano por ahogamiento, el primer órgano de contacto son los pulmones. Si la persona que falleció estuvo en contacto con esta agua rica en diatomeas, las diatomeas entraron a sus pulmones y a través de su flujo sanguíneo estuvieron circulando por diferentes partes del cuerpo, ingresando en riñones, en médula ósea y en otros órganos, el vaso por ejemplo. Si la persona este, ya había perdido la vida, al momento de que la depositaron en un cuerpo de agua, entonces las diatomeas se incorporan en los pulmones y en algunas cavidades, pero no llegan a migrar a otros órganos, dado que no pueden desplazarse debido a que la circulación sanguínea está interrumpida, puesto que el organismo está fisiológicamente no activo. Entonces, las diatomeas son un excelente indicador, particularmente las diatomeas se pueden extraer de tejido de pulmón, o bien se pueden extraer de fragmentos de hueso en los cuales el hueso se corta, se cercena para extraer la médula ósea. Y esta médula es procesada a través de un proceso de digestión ácida para identificar el tipo de diatomeas que pueden estar presentes ahí. En el caso de los pulmones, los riñones, el vaso y algunos otros órganos, es el mismo procedimiento. Se toma una biopsia, se hace una digestión ácida. Y todo lo, el material orgánico se desintegra, las diatomeas no, puesto que las diatomeas, su frustulo silicio, sobrevive perfectamente a la digestión ácida, siempre y cuando ésta no sea una digestión ácida muy agresiva. ¿Alguna literatura sugerida para ahondar un poco más en el estudio de las diatomeas? Está el texto de los géneros sobre la ecología, morfología y taxonomía de las diatomeas una contribución hecha por Ron y colaboradores. Es un libro que actualmente ya se encuentra en español, pero que en su versión inglés también es muy interesante. Tenemos el papel de las diatomeas en el mundo de las ciencias forenses, dado que es una disciplina pujante que empieza a desarrollarse no solamente en América Latina, sino también en México, así como el uso de las diatomeas sobre las ciencias ambientales y la industria, todas las aplicaciones que tienen las diatomeas en el campo económico y su aprovechamiento. Así también generalidades del grupo de las diatomeas en el libro de los protistas. En esta sesión es todo. Hay mucho que hablar sobre las diatomeas. diríamos toda una vida para poder aprender de este grupo tan maravilloso. Sin embargo, para poder ser un poco especialistas en este grupo un semestre de capacitación y después varios semestres de entrenamiento práctico sin embargo como punto de vista general estos aspectos generales permiten abordar el conocimiento de las diatomeas y estrategias para poder estudiarlas y aprovecharlas que tengan excelente día un gusto saludarlos y si estamos en contacto mucho éxito en su actividad en línea